Super Clean, fanáticos de la limpieza. Por lo que supe que le habían abierto la camioneta a una de mis hijas y en ese lugar tenían bolsos con camiseta, material de trabajo de ellos, zapatillas de los chicos y bueno, estamos pidiendo a ver si podemos recuperar algo de eso. Esto fue, me decías, a la madrugada en el barrio de Rayanes. ¿Una camioneta la podría describir? La camioneta es una Kangoo gris que tienen ellos ahí afuera. Bueno, me imagino, ¿no?, la incertidumbre, vos también como presidenta de un club barrial, ¿no? ¿Cómo está todo por ahí? Y la verdad que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajar en esta situación así. Nosotros lo hacemos todo a pulmón, compramos cosas con venta de empanada, venta de pizza y cosas que, bueno, cuesta muchísimo llevar el club adelante. Susana, bueno, si algún vecino ve algo, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Nosotros tenemos un teléfono, tenemos el mail del club y si no, el teléfono de una de mis hijas también. Pero bueno, formalmente siempre me llaman a mí. ¿Podrías decir tu teléfono? Sí, el mío es 154-61-3690. Me imagino también, ¿no?, presidente, veía un poco, Susana, la impotencia, la bronca, porque aparte, como vos decías, todo a pulmón, venta de empanada, todo para salir adelante, incluso también capaz que fue misma gente del barrio, bueno, eso no se sabe todavía. Todavía no sabemos nada, pero bueno, los chicos saben cómo trabajamos, así que no creo que hayan sido ellos. Espero que no. Hay mucha gente nueva en el barrio, ¿viste? Pero bueno, uno nunca sabe, qué sé yo. No sabemos, pero bueno, si es así, no solamente lo necesitamos en el club, sino que lo necesitan los chicos los fines de semana para jugar, porque ahora la están usando las nenas y bueno, se van a quedar sin camiseta.